El arroz basmati es una variedad de arroz muy aromática, ideal para preparar primeros platos o como guarnición o acompañamiento. Con esta receta tan rápida y sencilla, queda muy rico. Espero que te guste mucho. Al final del vídeo, en la cajita de información, te dejo todos los ingredientes exactos. Vamos a comenzar cociendo el arroz basmati. Debes hacerlo según te indique en el envase del arroz que estés utilizando. En mi caso, voy a poner 3 partes de agua por una de arroz. Voy a poner el agua a hervir con un poco de sal y después voy a echar el arroz y lo voy a dejar 15-18 minutos. Pon una sartén a calentar, vamos a echar una pizca de aceite y vamos a tostar lo primero un poquito los piñones. Cuando se hayan tostado, los retiramos de la sartén y reservamos. Cubrimos la base con aceite de oliva. Cuando se haya calentado el aceite, incorporamos la cebolla picada y rehogamos durante unos minutos hasta que se empiece a poner transparente. Espolvoreamos cúrcuma molida. Si no tienes cúrcuma, puedes poner curry, queda muy rico también. Agregamos el arroz basmati cocido y rehogamos durante unos minutos para que se impregne bien de los sabores. Incorporamos las pasas previamente hidratadas durante 10 minutos en agua caliente y escurridas. Y a continuación los piñones que teníamos reservados. Rectificamos de sal. Y ponemos un poco de pimienta negra recién molida. Dejamos un par de minutos y listo. Si te ha gustado esta receta, no te olvides regalarme un like, compartir y suscribirte a mi canal. Gracias, nos vemos la próxima semana con una nueva receta. Chao.